Voy a presentarles a Manuel Ortiz, el primer ponente, y les confieso mi felicidad en poder hacerlo. La razón es muy simple. Una primera es que nos unen 30 años de trabajo, de colaboración en docencia, aproximadamente. Quizás menos, yo creo que menos, ¿no? La edad no se dice, él es, no, lo digo porque descubre un poco la edad. Él es maestro, ha sido profesor de primaria, ha sido profesor luego en educación secundaria, ha sido asesor en un centro de profesorado, todo esto en Canarias, en concreto en la isla de Tenerife. Desde hace unos años se ha embarcado en la aventura de la formación de personas adultas y en estos momentos es el director del Centro de Educación de Personas Adultas de la ciudad de La Laguna, como digo, allí en Tenerife. Esto a modo de currículum profesional. Ya como trayectoria, digamos, vinculada con lo que puede ser la innovación y la tecnología, decirles así pinceladas que hace ya, no sé, 12, 14 años fue premio nacional precisamente de lo que actualmente es el INTEF, en aquel momento era el CENICE, ha ido cambiando de nombres. Fue premio, insisto, hace 14 años aproximadamente de elaboración de material didáctico digital, en aquel momento era en formato CD-ROM, con un proyecto de educación intercultural. ¿Lo vas a decir todo? A las puertas de Babilón. Luego, un poco más recientemente, también ha sido premio nacional por el Ministerio. Vamos, ya, de un sitio web, que fue un proyecto que desarrolló precisamente con alumnado adulto, algo así como La Laguna al oído, no sé si lo nombrarás, etcétera. Sí. Entonces, yo le sigo la trayectoria, como ven, se la sigo muy directamente, a veces me pide colaboración, me aproximo, sé que voy a aprender cosas, y lo que le pedí, como primer arranque así de experiencias, fue eso, que nos contase, de algún modo, lo que son los proyectos que están desarrollando, la metodología de proyectos desarrollando en este centro de educación de adultos, y que la tecnología, de algún modo, es el soporte, no es el eje o la finalidad principal, sino la metodología de proyectos donde los adultos, de algún modo, cobran ese protagonismo, construyendo ellos sus propios materiales. Y me callo la boca, el título es Experiencias de proyectos educativos para el desarrollo de la competencia digital. Muchísimas gracias. La amistad es lo que tiene. Que lo deja uno ahora al pie de los caballos, porque todo lo que yo haga a partir de ahora va a ser encharcarla. El problema de generar expectativas. Buenas tardes, lo primero. Agradecidísimo de estar aquí, a la organización, a la universidad, al INTEF, por supuesto. A ustedes, por el entusiasmo con el que han solicitado la participación en este curso, y al director del curso, a Manuel, a mi amigo, por tenerme aquí. A ver, he estado aquí esta mañana, saludos al grupo Skype, que está por ahí. Seguimos aquí. Lamento comunicarles que solo ha fallado una cosa hoy, ha sido el Skype. Y un poco he ido cogiendo la idea de... Le comentaba ahora a Félix que estos cursos uno, digamos que piensa y diseña, pero el destinatario que son ustedes uno no lo conoce. Por más que uno haya estado siguiendo sus participaciones en el foro y demás, pues no sabe hasta qué punto uno puede responder a las expectativas más o menos comunes, no digo ya las particulares de cada cual que puedan tener. Lo que sí quería decirles, si es, lamento decepcionar a quienes esperen que, por lo menos por mi parte, yo venga aquí con el kit de herramientas maravillosas. No las traigo. Luego les haré un símil. No, no traigo herramientas maravillosas, ¿por qué no? Porque no las manejo. Manejo aquellas que me sirven, ¿de acuerdo? Esa es la caja de herramientas que pillé así al vuelo, que no es interactiva ni nada, es una captura de pantalla y está ahí solo para provocar un poquito. Y bueno, y para preguntarles, de todo lo que hay ahí, ¿ustedes qué utilizan? ¿Cuántas? ¿La mayoría? ¿Tres, seis, diez? ¿Todas? Que levanten la mano los que utilizan más de la mitad. Muy bien. Que levanten la mano ahora los que utilizan una cuarta parte. Muy bien, perfecto.
que levanten la mano ahora los que utilizan al menos una cuarta parte como herramienta educativa. Gracias. Es a lo que voy. Ámbito personal, ámbito educativo. Yo vengo a hablar de herramientas en el ámbito educativo y vengo a hablar de las herramientas que manejamos nosotros los docentes, ¿de acuerdo? Y aparte de los datos personales que ya los ha dado Manuel, un poco de datos de dónde vengo. El centro de donde vengo, en el cual llevo trabajando 7 años y desde hace 2 asumiendo las tareas de dirección, eso me lleva a recordar que esta mañana cuando se hablaba del rol de los equipos directivos, claro que sí, hablaremos y evidentemente sin el papel de los equipos directivos es muy difícil la innovación y en eso estamos algunos. El centro donde yo trabajo y que dirijo desde hace un par de años tiene una realidad, digamos que bastante particular. Unos 1.200 alumnos, un centro sede y 9 aulas repartidas en todo el término municipal de La Laguna. La Laguna, Isla de Tenerife, ciudad patrimonio declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, etcétera, etcétera. Esa ciudad que presenta, como muchas otras ciudades en Canarias y en España, una serie de asimetrías. Una ciudad que tiene una vida cultural riquísima, oferta cultural, teatro, la universidad presente que impregna de esa vida cultural, actividades de diverso tipo, galerías de arte, un casco urbano protegido por la UNESCO que enriquece cualquier paseo que uno dé, una oferta formativa amplísima, pública, privada, por parte de la universidad, pero al mismo tiempo los mayores índices de paro que hay en el Estado los tenemos allí y eso lleva aparejado en muchos casos exclusión social. Y las oportunidades, cuando las hay, para muchas de estas personas resultan de muy difícil acceso. Cuando la compañera esta mañana nombraba la realidad de los centros de adultos, yo empatizaba clarísimamente. Esa realidad la vivimos a diario. Eso nos lleva a situaciones como esta. Esa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO presenta estos datos que deberían actualizarse, pero que no son muy obsoletos. Estamos hablando de datos de hace 2-3 años. Con una población censada de 130 y pico mil habitantes, el dato de personas que no tienen graduado en secundaria se va a más del 40%. Y de los que no tienen ni siquiera educación primaria terminada, estamos en un 6%. Claro, esa es la realidad. Y las herramientas con las que trabajemos con esa realidad deben tener presente esa realidad. Al menos nosotros tenemos claro que esa realidad debe contemplarse, porque condiciona todo lo que uno proponga, por muy maravilloso que sea. ¿Qué alumnado tenemos en el centro? Es simplemente una pincelada para que entiendan de dónde viene el discurso, porque sabemos que la mayoría de ustedes son personas que trabajan en centros de primaria o secundaria, un poco para que contextualicen el ámbito del cual les va a venir lo que luego les voy a contar. La principal característica, la heterogeneidad. No hay un perfil de alumnos, no. Y la compañera seguramente va a entender esto aquí. Tenemos a jóvenes procedentes de la escolarización obligatoria, esos que en sus institutos no terminan la ESO ni con DIVER ni a la última, vienen a los centros de adultos, vienen a nosotros. Alumnado de etnias diversas que llega por diversas vías y normalmente en condiciones más que precarias, lamentables, a distintos puntos de la geografía nacional y que buscan como primer elemento de arraigo el buscar un centro donde comenzar o continuar su formación. Y digo comenzar o continuar porque en muchos casos hablamos de gente con nula formación. De formación básica hablamos. Personas que están entre los 25 y los 55 años en paro, que alimentan esa tasa de paro que antes nombrábamos, que en Canarias está rondando el 30%, y que no tienen una ocupación y que buscan como una manera de mejorar sus expectativas el conseguirla en los centros de adultos. Alumnado con necesidades educativas especiales, de edades diversas, no he puesto ahí el dato de la edad, pero que pueden estar entre los 30 y los 60 años y que no tienen acceso a ningún tipo de formación ocupacional,
ni de otro tipo, y para los cuales el centro de adultos se convierte en el último recurso en el cual aprender o al menos socializarse. Es decir, tener un entorno en el que ser seres sociales más allá del ámbito familiar que los acoge y protege. Si les digo este perfil, estoy seguro que son capaces de identificarlo con alguna de esas personas que en su entorno cercano conocen. Bien, pues esas personas tienen también, demandan también de nuestros servicios, de nuestra atención. Y el alumnado extranjero, con estudios, con reconocidos o sin ellos. A nosotros cada poco, mire, yo soy médico, pero en Colombia. Y aquí no me sirve de nada. ¿Qué hago? Y somos el primer dique donde estas personas... O sin formación, con la barrera idiomática o sin ella, que es otro añadido. Y que buscan una manera de que la formación que tienen sea avalada, validada, reconocida, para dar los primeros pasos para insertarse en la vida laboral. Vienen a dar con nosotros. Y personas mayores, de entre 55, 60 y hasta los 85, y mi alumna Clorinda tiene 93, que buscan una actividad intelectual, entre otras cosas porque sienten que la necesitan, y no lo olvidemos. Hay más de una directriz europea que reconoce como un derecho el aprender por aprender, sin la finalidad de un título, sin la finalidad de que mi formación conduzca a mi mejora profesional, por el mero hecho de aprender porque tengo derecho. Y es un derecho básico. Y las tenemos. Digamos que con este cóctel se forma ese total de esos 1000 y pico alumnos y que veo que la compañera siente, porque entiendo que con diferentes matices es el que tenemos en personal. En este momento yo siempre he hecho en cuenta de esos compañeros que están en prima, dice, chacho, este año me tocó un mixto primero segundo. Que quiere decir que tiene alumnos que en vez de ir de los 6 a los 7 van de los 6 a los 8. Bueno, nosotros tenemos de los 18 a los 95 y algunos en la misma clase. ¿Qué vemos en ese hecho? Probablemente una dificultad, pero sobre todo vemos una oportunidad. Y de ahí va parte de la historia que pretendo trasladarles hoy. Lo vemos como una enorme oportunidad. Esa heterogeneidad, que se convierte en obstáculo y en dificultad en muchos casos, en otros se puede aprovechar como oportunidad. Por aquello que decíamos hoy, que ante las dificultades y los cambios hay que ver también la oportunidad. Pues bien, esto que se convierte en dificultad, que es una dificultad en muchos casos, para nosotros se convierte en una oportunidad. ¿Hacia dónde miramos con esta realidad? Lo primero, en nuestra concepción hay que partir de un elemento, que es lo que llamamos componentes vitales. ¿Qué es para nosotros un componente vital? Es una suma de intereses barra necesidades barra oportunidades. Lo que me interesa, lo que puedo necesitar a partir de lo que me interesa, y lo que puede ser una oportunidad a partir de lo que me interesa o puedo necesitar. Eso es un componente vital. Tiene un elemento diferencial y es el de la proximidad y la cercanía, porque tiene que ser próximo y cercano a la vida de la persona. No sé si me explico. En segundo lugar, para nosotros es fundamental partir del hecho de que las personas se mueven en un entorno físico, no virtual. Se mueven en un barrio, tienen una familia, tienen una serie de necesidades, asumen una serie de obligaciones, y eso hay que contemplarlo. La realidad de Geray y la realidad de Rossi, aunque sean los dos alumnos nuestros, no tienen nada que ver, salvo algunos elementos comunes, y la mayor parte de ellos se los proporcionamos nosotros. Pero fuera de ese ámbito, sus necesidades, sus oportunidades y sus intereses difieren completamente. Pero hay que contemplarlos. Las expectativas que cada uno de ellos tiene, en primer lugar, las expectativas que ellos tienen y se han generado con respecto a nuestro centro, también son totalmente dispares. Geray tiene un interés prioritario con nosotros, que es sacar el título de secundaria. A Rossi el título de secundaria se la trae el pairo.
no le interesa, no lo necesita, tiene otros. Las expectativas sociales son otras, por supuesto, y las profesionales son otras. Rossi no aspira a una mejora profesional. Geray sí, porque está en paro. Todo esto para que ustedes entiendan la necesidad de la adaptabilidad de la propuesta. Y por aquello de entrada, dejar de equiparar nuestra propuesta. No puede ser una propuesta que piense que nuestros alumnos tienen las mismas necesidades porque no son iguales. Y lo digo desde la realidad del mundo de adultos, pero a nada que nos pongamos a pensar, cada uno de nosotros, de los que hoy estamos aquí, también seguramente somos capaces de ver las diferentes necesidades y expectativas que mis alumnos tienen con respecto a los de otro lugar, los de otro barrio. Ahí es donde entra lo que el compañero citaba esta mañana, la necesidad de que la propuesta sea al menos de centro, porque si no entramos en lo del francotirador, si cada uno dentro de su aula viene a componerse solo con esa realidad. Hay que dar un poco de coherencia que contemple esa realidad. ¿Y para el camino qué? Es decir, ¿para dónde mirar con este camino? Herramientas metodológicas, no tecnológicas. Porque de todo lo que ustedes manejaban ya vieron y me confesaron cuáles utilizan en el entorno educativo. ¿Vamos a pretender que nuestros alumnos manejen lo que nosotros no? Vamos a intentar que manejen y que utilicen con fines educativos lo que ya manejan para otros fines y que a partir de ahí, en función de las necesidades que se les generen, implementen y desarrollen el conocimiento de otras herramientas. Pero en función de las necesidades, no la herramienta en sí. Nadie compra un martillo para tener un martillo, compra un martillo para algo. Yo no tengo Dropbox por tenerlo. Lo tengo porque quiero compartir carpetas con alguien. Y solo a partir de tener la necesidad, necesitaré la herramienta. Somos nosotros quien tiene que generar esa necesidad o al menos descubrirla. Para eso, creemos desde mi centro que nada mejor que utilizar la metodología de proyectos. Y utilizar la metodología de proyectos colaborativos. Y un elemento más. No sé si han oído ustedes esas palabrejas de aprendizaje-servicio. ¿Les suena? ¿Sí? ¿Qué han entendido por ahí lo de aprendizaje-servicio? Lo digo porque explique otro que no sea yo. ¿Qué es aprendizaje-servicio? La metodología... Una cosa. Sí, lo digo por matizar, es decir, no podemos llamarlo una metodología. Yo preferiría llamarlo una manera de mirar a muchas metodologías diversas. En la que hay dos aspectos que tienen que darse. Uno es el aprendizaje por parte del alumnado y el otro es un servicio a la comunidad, al entorno social. ¿Por qué este elemento? No solo porque tenga una parte motivadora, sino porque nos permite dar el salto para que nuestro alumnado aterrice en el entorno con otro fin más allá del beneficio individual de su aprendizaje, con el fin de mejorar el entorno, porque somos seres sociales, lo decíamos esta mañana, ¿no? Brevemente por describirlo, bueno, vamos a ir atrás. Luego creo que podemos ir, aprendizaje-servicio, lo tenemos aquí, pues ya que lo vamos a ver un poquito más atrás, vean ahí debajo y luego volvemos. ¿Qué es aprendizaje-servicio? Básicamente consiste en que la propuesta que nosotros hagamos a nuestro alumnado tenga, más allá del aprendizaje que nosotros planteamos, tenga una finalidad y un sentido social y práctico a los aprendizajes. Que ese sentido práctico sea algo que lo convierte en un beneficio a la comunidad. Les voy a poner un ejemplo muy simple y además real. Centro de FP, de ahí de Vizcaya, del País Vasco, rama de peluquería. Cabezones con pelo, modelo de peinado, pa pa acá. Y a la hora de practicar, yo con los que acaban de llegar no me arriesgo, que este pelo me ha costado a mí mantenerlo como para que ahora caiga en cualquier mano. Las prácticas ya sabemos cómo iban. Al otro lado de la ría, un centro de personas deficientes, adultas, con régimen de internado muchas de ellas,
y de las cuales se preocupan de sus necesidades básicas, pero no de las estéticas. Aprendizaje-servicio. Las personas que desarrollan el ciclo de FP de peluquería prestan el servicio estético a esas personas, de forma regular y demás. Aprenden y prestan un servicio. ¿Vamos entendiendo la fórmula? O monto una campaña de sensibilización con mi alumnado para difundir las nociones básicas de la prevención contra incendios y además de hacer una campaña y de poner el colegio plagado de cartulinas como siempre y de incluso atrevernos a poner un blog o lo que sea, monto una campaña de recogida de hojas y restos que limpie los caminos y que de paso que yo aprendo los riesgos que conlleva el dejar un camino sin limpiar y que puede favorecer un incendio, presto un servicio al entorno cercano del bosque, con mi alumnado de primaria o de secundaria o de FP. ¿Entendemos? Eso es aprendizaje-servicio. Y, por supuesto, siempre trabajar sobre necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlo. Es decir, el fin primero es el aprendizaje. Pero el aprendizaje social consiste en que eso tenga un efecto beneficioso sobre el entorno.